Bueno, usando estos principios, esta regla de transposición, yo puedo empezar a hacer cositas como esta. 3x menos 4 igual a 2x más 3, por poner algo. ¿Vale? Pues muy fácil, muy fácil, os acordaréis. ¿No? ¿Qué regla había que hacer aquí? Una vez que sabes la regla de transposición, ¿qué tienes que hacer? Vamos a expresarlo bien. Los términos con x transponer términos con x a la izquierda del igual al primer miembro. El primer miembro lo que hay a la izquierda del igual. Y luego transponer los términos sin x, los números. Yo prefiero decir términos sin x porque esto es un número y tiene x. Transponer los términos sin x al segundo miembro. Entonces, no está pasando lo que vosotros creéis. No es que yo diga, esto está sumando, pasa restando, no. En mi cabeza, yo digo, vamos a ver, resto 2x aquí, me queda 0. Y aquí resto 2x. Y este, sumo más 4, esto me queda 0 y aquí sumo más 4. Y eso es lo que yo hago. 3x menos 2x, ¿cuánto es? ¿Cómo? X. X. Y 3 más 4, 7. 7. Igual a 7. Fácil, ¿no? O puede complicar todo lo que quieras. 6 menos 3x más 4 igual a 2x menos 8 más x, por ejemplo. ¿Vale? Me puedo volver muy loco. Que a mí me pasa. ¿Qué hago con eso? ¿Pero cómo con papa qué? Que lo estáis haciendo. Menos 3x. ¿Y ahora aquí qué hago? 2x. Y resto 2x aquí. Tengo que restar 2x aquí. Pues es más fácil de la otra manera. Claro, claro. Por es eso, que me rayo un montón con eso. Por eso no estás mala haciendo la carrera. Te rayo. No, no. No, 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 no. No, hay que entender las cosas bien. No hay que buscar lo fácil. Lo más simple no es lo mejor. La mayoría de las veces. Yo lo puedo intentar así, pero solo el juego que tú tienes del móvil es mucho más complejo aprender ese juego que hacer esto. ¿Eh? Yo te lo digo. O sea que tú tienes el cerebro preparado, pero no lo usas. Lo tienes que usar para esto, no para eso. Menos 6x. ¡Qué de números negativos! 18. 14 menos 18. Y ahora divido todo entre menos 6. Menos 18 entre menos 6. Esto. Fácil, ¿no? ¿Qué no? Una cosita. Cada uno de estos es un término. Términos con x y términos sin x. Un término es cada uno de los sumos.